En visita en el Museo Arocena con la directora del museo, Rosario. Mucho gusto, Rosario. Y muchas igualmente. Gracias por esta entrevista para la revista Península 3. Sí, igualmente, Ileana. Qué gusto que nos visiten aquí en Torreón. Somos parte de una región que se le conoce como Comarca Lagunera. Estamos en dos estados, la Comarca Lagunera está situada en dos estados, en el estado de Coahuila y en el estado de Durango. Tres principales ciudades, Torreón, Gómez, Palacio y Lerdo, y pues nos consideramos como laguneros. Era una sola región, no había ciudades, o sea, nosotros no somos ciudades coloniales. Esa es una particularidad. Torreón es fundada en 1907, o sea, nosotros vamos con el siglo XX, a partir del siglo XX. Una ciudad muy joven. Entonces, una ciudad muy moderna, con calles y avenidas muy bien trazadas por un ingeniero que era de origen alemán, pero que se había avecindado en San Antonio, Texas, y luego viene acá a Torreón, que era Federico Wolf, aunque como villa y como pueblo fue, o como estación y luego villa, su fecha es de 1883, cuando llega el primer ferrocarril aquí a la región, y luego en el 89 llega el segundo ferrocarril que cruza, se vuelve un cruce de caminos, llegan muchos inversionistas a sembrar algodón, porque también coincide en que el algodón era muy demandado y el algodón de la laguna tenía alta calidad y competía en los mercados internacionales. Entonces, así llega Rafael Arocena, entre otros, y el algodón, pues era el cultivo del algodonero, era una fibra, el oro blanco, le decían que desparramaba mucho el dinero, se requería de mucha mano de obra. Entonces, grandes empresarios, que también al mismo tiempo era gente que llegaba un poco a la aventura, ¿verdad?, a ver de qué manera podían ganarse la vida. Pero ya para esto, Rafael Arocena era un gran empresario, había crecido con sus empresas, empieza a construir un edificio que es donde está ahora la Casa Histórica Arocena. Empieza a construir ese edificio, desafortunadamente muere el edificio en 1920, y él muere en ese año. Él nunca lo habita, el edificio. Pero al mismo tiempo, el edificio donde está ahora el museo, que fue el antiguo casino de La Laguna, ese edificio es de 1910, o sea, fue antes. Nos damos cuenta de la importancia y del crecimiento de la ciudad tan explosivo cuando vemos que en 3 años de que fue declarada ciudad se estaban construyendo edificios como el Casino de la Laguna, que fue diseñado por un arquitecto francés que había llegado, y fue construido como un centro social. Se hacían eventos de todo tipo, de bailes, convenciones, congresos. Bueno, fue por 100 años el edificio que congregó a la sociedad lagunera. Se inaugura el mismo día que en México Porfirio Díaz inaugura el Ángel de la Independencia, el 15 de septiembre de 1910. El modelo arquitectónico es estilo neoclásico francés. Lo podemos saber por sus estructuras, que están en forma de almohadillas, de cojines. Esa es una característica del estilo neoclásico. No tuvo ningún cambio. Ha sido todo así como se encuentra ahorita la fachada, es original al Casino de la Laguna. Únicamente se hicieron algunas adecuaciones, pero sí trataron de que se quedara todo lo que más pudieran conservar del Casino de la Laguna.
El edificio que está del lado derecho del casino, que es también nosotros tenemos el segundo y el tercer piso de una familia que también hizo su fortuna a partir del algodón, agricultores, el antiguo Banco Chino, ese es el edificio más antiguo de los tres que tiene ahora el museo, ese data de 1907. La colonia China, que era muy fuerte aquí en la región, ellos eran también agricultores, pero sembraban mucha hortaliza, tenían tranvía, compañía de tranvías, y entonces ellos construyen ese edificio para banco. Y entonces es ese del 7, luego este edificio del Casino de la Laguna del 10, y Rafael Arocena construye su casa en el tercer piso del edificio Arocena, donde hoy es una casa museo, la Casa Histórica Arocena. El Museo Arocena se llama así porque es el apellido de una familia que fueron los que coleccionaron. El primero que hablaremos es del señor Rafael Arocena, viene emigrante de España, del País Vasco. Él tuvo una hija que se llamó Zenaida, que es quien inicia la colección. Posiblemente nunca se imaginó que iba a ser la iniciadora, porque ella solamente lo hacía por el gusto de comprar objetos y cosas de arte para decorar su casa. Ella se casa con Francisco Arocena, luego tienen dos hijas, que fue Elvira y Rafaela Arocena. Luego su hija Elvira sigue coleccionando, pero ella ya lo hacía con un sentido. Y finalmente, el último de esta familia de coleccionistas fue el ingeniero Eneco. Él es quien hace posible lo que hoy es el Museo Arocena. Crea una fundación, le pone a la fundación Elvira Arocena en honor a su madre y dona todo el acervo. Y pues son más de 3,000 piezas lo que tiene la colección, que en exhibición únicamente están 305, 310. Pero tenemos una pequeña sala temática donde van dando rotación a todo lo que tiene en bodega la colección. El museo tiene, en agosto de este año cumplimos 11 años, o sea, es muy joven, y 3 años o 4 años más, o sea, aproximadamente 15 años que empezó como proyecto. En un inicio se pensó que pudiera estar en la Casa Histórica Arocena, después, como te decía, el edificio del Casino de la Laguna cayó en desuso, fue adquirido por la Fundación Arocena. ¿Y se restaura? Se restaura para todo para hacer museo, ¿no? Ya. Sí, mira, la obra, la colección está dividida en dos grandes salas permanentes. Una que le llamamos Arte del México Virreinal, que corresponde pues a arte colonial, digamos, de los 300 años de la colonia hasta siglo XIX, y otra sala de arte europeo. La sala de arte europeo está un poco en forma cronológica con los periodos del arte, de los estilos de arte. Bueno, pues en la sala de arte europeo tenemos algunas obras que van desde el gótico hasta el periodo romántico. La más antigua es esta Santa Bárbara, que es una obra gótica del siglo XIV. Bueno, narra la historia de una santa, Santa Bárbara. Tiene un personaje acá a un lado, un fraile, que es el donante de la obra. Normalmente eran de un tamaño inferior. Y respecto al aspecto estilístico, el gótico tendía a adaptar a los marcos arquitectónicos, como las iglesias son esbeltas y altas, alargadas, pues también las figuras se alargaban. Y aquí vemos que no tiene a lo mejor un desarrollo muy avanzado de la degradación tonal, porque todavía no se conoce la técnica del óleo. Entonces, esta es la obra más antigua, de hecho esta es una de las que más les fascina a los visitantes, probablemente por ese halo, ¿no?, de antigüedad. Ahora estamos en un tríptico, es un tríptico con una escena central del descendimiento de Cristo. Esta es una obra anónima europea y bueno, es talla en marfil
y policromada. Esta obra es del siglo XV. Lo interesante de esta pieza es que se trataba de una obra que se podía, o sea, se cierra la puerta y se puede portar. De hecho, la parte exterior es muy austera. Nadie imaginaría el tesoro que esconde dentro. No sé si esto era para pasar desapercibido, pero es una especie de altar portátil. Otra de las piezas relevantes de nuestro museo es esta, son las bodas de Caná. Esta no es una obra original, es una copia de el original es de Gerard David, un artista flamenco del Renacimiento. La original está en el Museo del Louvre. Sin embargo, esta es una también de las que más gustan de nuestra colección. El único cambio que se atrevió a hacer el copista fue este perro que está al lado izquierdo. En la obra original está el donante. Aquí puso un perro. ¿Por qué puso un perro? Porque en el arte cristiano representa fidelidad y más tratándose de un matrimonio. Pero bueno, es una obra del Renacimiento donde aquí lo importante es lo humano, lo mundano. Aunque se trate de un tema religioso, el Renacimiento revalora al hombre como el centro del universo. Sí, finalmente es una época antropocéntrica y esto también se muestra aquí. Aquí en realidad las tres llaman la atención, pero tenemos esta pieza que es, en realidad, tenemos a San Francisco de Asís. Bueno, la obra se titula San Francisco de Asís frente al crucifijo en la capilla de San Damián. Aquí estamos ya en una obra barroca. El barroco era característico en esta época que se usara una luz muy contrastada. A diferencia del Renacimiento, que las expresiones no son tan destacadas, sino que son más solemnes, el barroco le interesa mucho atrapar al espectador a través de la expresión. La Sala de Arte del México Virreinal está organizada en oficios de la época de la colonia. Digamos, por ejemplo, están el oficio de los plateros, que es una colección muy importante de plata, de las más importantes en México. ¿Orfebrería o...? Sí, platería tanto religiosa como civil. Y bueno, es una pinacoteca bastante amplia de lo que es México Virreinal. Estamos en la Sala de Arte Novohispano. Esto ya tiene que ver con México, con el arte americano. De los artistas más importantes del México Novohispano fueron tres. Uno de ellos fue Miguel Cabrera y las obras que están aquí pertenecen a él y a su taller. Aquí tenemos un tríptico dedicado a la vida de la Virgen. Nada más señalo que de Miguel Cabrera no se conoce mucho de su historia, no se tienen datos, pero todo el mundo lo reconoce porque a él fue el que realizó el retrato más famoso de Sor Juana Inés de la Cruz. Era uno de los mejores retratistas de la época, aunque no sepamos casi nada de sus orígenes. En esta obra de corte mariano, pues tenemos esta pintura que está dedicada a la Anunciación de María. Vamos a ver en todo el ciclo que a María siempre se le identifica con los colores rosa y azul. El rosa o rojo representa el amor de María y el azul, pues es el color de la bóveda celeste, es la espiritualidad o lo celestial. Aquí estamos frente a otra pintura de Miguel Cabrera. La que tenemos aquí está firmada, no todas las obras de Miguel Cabrera o de los artistas con talleres grandes estaban firmados. Esto nos hace pensar que efectivamente él intervino al pintar esta obra. Se trata de una religiosa, en este caso, y el título lo tenemos, Sor María Margarita Marcelina. Es también un tipo de retrato especial. Había dos retratos que se hacían a las monjas. Uno cuando ingresaban al convento para que se les recordara, porque se iban a despedir de la vida mundana y no se les iba a volver a ver. Y el otro cuando fallecían, que es como el retrato que tenemos del lado izquierdo. Eso solamente si habían llevado una vida virtuosa y se merecían ese homenaje. Y entonces se les hacía una ceremonia como monjas coronadas. Entonces por eso la que está ahí es mayor, ya se ve pálida porque ya falleció, y la corona de flores. ¿Cuál es el objetivo de este museo a nivel educacional? Que veo visitas de muchos estudiantes, muchos niños. Es que eso es lo que queremos ser, un museo de arte y de historia, que sea su misión, con una misión educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Torreón es una ciudad muy nueva, porque es el único museo de arte que hay aquí en Torreón, en Gómez Palacio, que es también parte de La Laguna, hay un museo de arte moderno, pero es una colección muy pequeña. Nuestra misión es educativa,
dar a conocer, acercar al público al arte, pero de una manera muy accesible, muy didáctica, muy lúdica con el público. Tenemos muchas visitas de diferentes, caracterizadas, teatralizadas, o sea, para que la gente la pase bien y se acerque al arte de una manera... Que se les queda, porque exacto, si es divertido, y si es entretenido, y si es... Exacto. Te saca de, anda, de tu... Y con los niños así es, porque no puede ser de otra manera, si no, no logras tener su atención. Son visitas muy participativas, muy interactivas. Entonces, esos niños, pues, el día de mañana, ellos ya se van familiarizando con el arte, porque de otra manera, ellos en sus ambientes no tienen tienen contacto con el arte, sí. Sí, y además, finalmente, el museo quedaría muerto también. Pues sí. ¡Vámonos a reír! ¡A hablar! ¡A hablar! ¡En la paz! ¡En la cabeza! ¡Gracias por estar! Déjame te digo que este programa educativo es único en el país, porque nosotros traemos de manera gratuita en 4 camiones 200 niños diarios, de martes a viernes. Los traemos, aquí pasan hora y media, bajan al taller y hacen algún trabajo artístico que tiene que ver con lo que vieron, pero cada año cambiamos el guión de la visita. Entonces los niños nunca van a repetir una visita. Si un profesor no es que ya fuimos, no. Hay otra cosa nueva. Y también las colecciones cambian, ¿verdad? Bueno, las temporales, tenemos 3 salas para exposiciones temporales, más 2 pequeñas salas donde está, por ejemplo, la de la Inmaculada, ahorita, que son pequeñas salas con guiones de la misma colección Arocena, que vamos nosotros armando aquí internamente. Y eso nos permite también cumplir con un propósito académico del museo y de investigación, que es muy importante, no solamente que sea educativo, pero en la medida en que un museo va investigando sus colecciones, va teniendo mayor credibilidad, va teniendo más riqueza, claro, exactamente. Entonces tenemos investigadores, tenemos curadores que están en eso, la biblioteca que... siempre está profundizando en los temas de cada exposición que tenemos, hacemos charlas, hacemos talleres, lecturas, etc. Estamos en el Museo Arocena, en la sección de curaduría, con la encargada del Departamento de Curaduría, que es Adriana. Adriana, mucho gusto. Para Península 3 vamos a ampliar un poco el tema de este interesante proyecto de Musa. Claro, sí. Pues con mucho gusto de recibirlos aquí en el Museo Arocena. Yo supongo que ya platicaste con nuestra directora un poco los antecedentes de la institución, cómo llevamos aquí trabajando ya 11 años, vamos para 12 años de haber abierto al público. Y cómo tenemos, además de una colección muy importante de arte europeo y mexicano desde los siglos XV hasta el XIX, resguardamos también como fundación cultural 3 edificios históricos. Adriana, ¿qué hace un curador? ¿Cuál es el trabajo de un curador? ¿Qué abarca? ¿Cuál es el trabajo que se lleva a cabo en esta curaduría del museo? Sí, un curador es la persona encargada, de acuerdo a la tradición, digamos, europea, de cuidar. La palabra viene de una raíz griega que es curare con K, y eso significa cuidado, justamente. Normalmente los curadores, bueno, pues trabajan en museos, estamos especializados en distintas áreas, es una especialización académica por temas, y en el caso del Museo Arocena, nuestra especialización pues es la colección, tal cual, ¿no? Como la que tenemos aquí. Un curador no solamente cuida la colección, lo que involucra la conservación, la preservación, las condiciones para que dure lo más posible, sino que el cuidado también es el conocimiento. Lo que no conocemos no lo amamos y entonces no lo cuidamos. A partir de ahí hacemos trabajos de investigación, recuperamos la historia de las piezas y elaboramos discursos que son los que comunican al público la importancia de estas obras. Así que es un trabajo de investigación primordialmente, de conservación, de cuidado de obra, pero también de comunicación.
tiene que ver con la divulgación del conocimiento que se genera en las áreas de curaduría. ¿Cómo reciben la obra en algunas ocasiones y cómo la pueden ir introduciendo y estudiando y analizando? Sí, por supuesto. La colección Arocena, como su nombre lo indica, pues procede de un hábito coleccionista de una familia. Son tres generaciones al menos de aficionados al arte y que tienen un gusto muy particular a partir del arte religioso, español, flamenco, italiano, en el caso de la Pinacoteca, pero también para decoración y ambientación de sus residencias. Y eso hace una colección muy amplia y muy ecléctica. Al mismo tiempo, bueno, pues ellos han coleccionado antigüedades, de ahí la antigüedad del siglo XIV en adelante, y obra del siglo XX, historicista. Así que ese es más o menos el perfil de la colección y cómo llegan al museo. Actualmente tenemos poco más de 5.000 obras, no todas están exhibidas. ¿Son de la colección? Son de la colección Arocena, tenemos exhibido un porcentaje, ningún museo puede exhibir todo, pero vamos haciendo rotación, que se le llama, es decir, una pieza que no hemos investigado y que está en depósito, hacemos el trabajo curatorial para descubrir lo que comentabas, la procedencia, de qué autor puede ser, qué es la atribución, también la época, qué datación tiene. Y todo ese estudio nos lleva a que por fin al público podamos mostrarla para que ellos conozcan la obra también como nosotros, ¿no? ¿Les han llegado obras en mal estado? Sí, por supuesto. Sí, la huella del tiempo es implacable, digamos, ¿no? No solamente con las personas, sino con la obra. Así que nos llegan piezas que en ocasiones necesitan un tratamiento. Tenemos un área de restauración y conservación especializada con personal de planta que hace los trabajos de intervención para restaurar y recuperar ese antiguo esplendor que tenía la obra en su momento original. Para restaurar ese tipo de obra necesitas mucha investigación también en el claro. año, en la época, sí. en el maestro, en los alumnos de ese pintor, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí trabajamos además de manera consensada, somos colegiados en nuestras decisiones, usamos recursos desde técnicos, tecnológicos, científicos, de investigación de fuentes primarias, históricas y por supuesto la observación directa de los objetos y tomamos decisiones en relación a, bueno, esta obra de qué época puede ser, de qué materiales puede estar hecha, cómo se trabajaban esos materiales en el momento preciso de la creación y cómo trabajaba ese pintor su pincelada, por ejemplo, ¿no? A través de todo ese conocimiento podemos tomar mejores decisiones de cómo hacer la intervención y, por supuesto, comentarlo en el público, porque nos gusta que sepan también lo que ocurre tras bambalinas. Eso es importante porque nos valoran también como museo. Cuando llegas a una sala de exhibición parece que todo eso ya estaba ahí colocado y que no hay personas detrás, ¿no? Un equipo que ha trabajado arduamente. Y a través de esa divulgación de nuestra labor también queremos conectar en lo personal, en lo humano con el público. Somos detectives, digamos, de la historia y hacemos relatos para darle integridad y coherencia al pasado. Somos interdisciplinarios también. Aquí tenemos, bueno, yo soy maestra en historia, tenemos a los restauradores que también tienen conocimientos científicos, tenemos comunicólogos, tenemos diseñadores gráficos, tenemos muchas especialidades que trabajan en curaduría. En esta área solamente, aquí curatorial, pues somos 8 personas. 8 personas trabajando directamente en lo curatorial, eso involucra a los museógrafos, restauradores, también la gente de biblioteca e investigación. Además, tenemos un área extendida. Es un equipo grande, muy sólido, además. Sí, es fijo, además. Es fijo, tenemos esa gran ventaja de que varios llevamos aquí desde que se inauguró el museo. Y además de eso, tenemos un equipo extendido, que son nuestros colaboradores académicos, nuestros consejos e investigadores, que se sumarían unas 4 personas más, ¿no? Claro, tenemos que tener muchísima curiosidad, muchísimo rigor, método. Y paciencia también, y a veces hay hallazgos que parecen sencillos en apariencia, pero que al final nos están contando historias de largo alcance que nos involucran a todos aquí como institución y como ciudad. Finalmente una obra llega sin una biografía,
¿no? Pero todos los objetos, como las personas, hay una biografía detrás de ellos, ¿no? Un ADN. Hay un ADN, y a partir de ese ADN que descubrimos desde las fuentes, desde la observación directa de los materiales y la atribución, que es el tema que tocas directamente, ¿quién hizo esto? ¿Cuál sería el nombre y el apellido del creador? Es una de las áreas de investigación curatorial más interesantes aquí en el Museo Arocena. Normalmente lo hacemos no solos, lo hacemos de manera colegiada, consultamos expertos, por ejemplo, no sé, hemos consultado a expertos en España. Es a partir de una observación académica muy larga, de muchísima experiencia y de comparación entre piezas, porque el museo tiene que establecer certezas. Es una institución en la que el público confía y en la que como curadores también confiamos para generar conocimiento. Finalmente, la biografía del objeto siempre está en continua escritura, es un relato, y a veces nos regresamos un capítulo o avanzamos otro, es un proceso que nunca termina. Así que una vez que la mostramos al público y está ahí la ficha técnica con el nombre del autor, no quiere decir que no haya una vuelta atrás. Claro. Podemos reconsiderar, si aparecen más datos o tenemos la opinión de otro experto que nos haga dudar, nos encanta que a veces eso ocurra, ¿no? Podemos alimentar más esa biografía y llegar a profundizar más en el objeto. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar sobre algo que hayan descubierto aquí y que les haya llenado de satisfacción porque fue una investigación de aquí? Es complicado. Nombre y apellido, ¿no? Sí, es complicado seleccionar solo una, pero me gustaría comentar un caso muy reciente. Hace poco hemos integrado el archivo y la biblioteca a las políticas de curaduría. Eso quiere decir el mismo trabajo de investigación, colegiado y de profundización en la generación de conocimiento. Y hay un fondo reservado de libros al que no habíamos tenido acceso completo todavía y que ha abierto un mundo de posibilidades de conocimiento e investigación enorme. Encontramos un libro que es autoría de Ramón Belaustegui Goitia, que es un tío de uno de nuestros patronos, y que es una novela que se llama Euskadi en llamas. Es un objeto sencillísimo, es un libro, y está escrito por este personaje, Ramón Belaustegui Goitia, que fue un abogado, viajero, empresario, y que al mismo tiempo fue periodista de varias guerras. Estuvo presente en la Guerra Civil. Este libro, Euskadi en llamas, trata de ese tema. Es una novela sobre su experiencia, no es biográfica, pero casi, de su experiencia en la Guerra Civil Española, del 36 al 39, de hecho creo que el libro es 39, perdón. Y lo encontramos en el fondo reservado. Así que encontramos la pieza, en el fondo reservado también teníamos fotografías de la familia, antiguas, y había una de Ramón Belaustegui Goitia, como de esta época, un poquito antes de los 30s, y logramos hilar la historia. Coincidir. Todo coincidió. Fue una circunstancia muy feliz de coincidencia en la investigación, localizar la fotografía del autor, localizar el libro de su autoría y al mismo tiempo hacer la narración en un libro en contexto, que así le llamamos al programa, para que el público pudiera valorar este objeto que en apariencia no tenía mayor trascendencia, que es un libro, en las casas tenemos libros, pero que narraba una historia que era muy amplia, ¿no? Y que involucraba no solamente España, sino México y a los coleccionistas. Sí, nos encargamos nosotros, tenemos un área que es conocida como registro y control de obra, que se dedica a los movimientos, detectar dónde está cada pieza en qué momento, si está en exhibición, si está en depósito, si está en préstamo, si está en restauración, ese es el control de movimientos. El registro de obra, pues, es ingresar todos los datos de investigación, imágenes y trabajos que se han hecho en relación a la obra. Así que ese es el área específicamente que controla el depósito. También es un área adjunta a esta coordinación de curaduría. En el depósito, muy afortunadamente, gracias a los fondos de la Fundación Arocena, que han sido muy generosos con este espacio, tenemos un depósito de obra que está en las mejores condiciones posibles. Tenemos una temperatura que nunca debe rebasar los 21 grados centígrados, que es la medida, digamos, estándar, ¿no?, a nivel internacional, que se necesita para conservación de obra, y humedad relativa también controlada, la luz,
muy filtrada, en este caso casi siempre apagado. Aquí mismo tienen las bodegas, ¿no? Aquí en el museo tenemos ese depósito, ahí están las obras y bueno, pues son las piezas que están en espera, digamos, de encontrar su biografía a través de la investigación que hacemos. Adriana, muchísimas gracias. Nos has hecho una aclaración total de lo que significa esto, este trabajo tan, tan profundo y tan maravilloso que es lo que hay detrás de una exposición en un museo. Sí. ¿Cómo funciona la fundación de MUSA? Sí, pues mira, es una fundación que su sede está en México y nosotros aquí tenemos un consejo con personas de empresarios locales, de gente muy participativa en el desarrollo de la región, y ellos pues son quienes están, pues digamos, el mandato es de ellos y lo delegan en una dirección. Y algo importante es pues que el financiamiento es mixto, digamos, porque no solamente es la Fundación Arocena, sino otras fundaciones, empresas locales, pero también gobierno, porque bajamos desde recursos de gobierno federal a través de los programas de la Cámara de Diputados con recurso etiquetado, sobre todo para proyectos muy específicos, y también gobierno del estado que nos apoya para el programa educativo, el municipio, que también tenemos un convenio establecido con ellos. Entonces, pues atendemos mucha gente de colonias marginadas, de discapacitados. Y la parte también que veo muy interesante es la educativa, pero con tecnología. Sí, tenemos, la línea del tiempo está en Mundial, Estados Unidos, México y España. Entonces, ¿qué estaba pasando en un año, en cierto año, en esas cuatro lugares? Son los principales, digamos, eventos históricos, ¿verdad? Entonces, eso también jugamos mucho con eso para nuestras visitas, porque las familias, los niños, si vienes en familia, las familias se acercan, conviven. O sea, la idea es que tenemos que tener un uso entretenido, porque ahora la gente busca eso. Quisiéramos que viniera más público, siempre estamos ideando estrategias, inventando de cómo atraer más público a través de las redes sociales, de la página web del museo, de los medios de comunicación locales, pero también pues el museo es joven, tiene 11 años, ¿sí? Entonces, un museo, cuando tú piensas en los grandes museos en Estados Unidos o en Europa, tienen más de 100 años, aún en México. O sea, nuestros museos tienen 100 años, 50 años, 80 años. Pero también eso los hace un poco aburridos y fríos. Este museo, lo que me sorprendió verdaderamente, y verdaderamente estoy gratamente sorprendida de la actividad, el ruido, y me encantó porque hay actividad. Sí, sí. Y eso va a hacer que permanezca la obra en esta comarca. Pues sí. Y otra cosa bien importante es la formación de los guías, porque todos los guías se forman aquí, les damos capacitación todo el año, ellos tienen que estudiar, o sea, nada de que por encimita, ¿no? O sea, y entonces hay muchos estudiantes universitarios que hacen su servicio social aquí, pero se tienen que preparar, ¿sí? Y estudiar mucho, se les da mucha bibliografía, que consulten. Ellos salen, la gente que viene a hacer aquí su servicio luego se quiere quedar, porque ellos salen desde aprendiendo a estar frente a un público, manejar un público desde chiquitito hasta personas mayores, familias. El léxico para dirigirte a un niño, a un adulto. Exactamente. Cómo se desenvuelven, exacto. Cómo hacer que jalar la atención. Y todos esos estudiantes de servicio social y voluntarios que aproximadamente tenemos 80, 100 así de manera regular, ellos ya llevan el arte, sí, se van enamorados del arte. Uh-huh. Si pasan aquí un año, sabes que esos muchachos jóvenes, aunque estén estudiando ingeniería o doctor o no sé, van a ser amantes del arte. No mencioné lo del cine, es muy importante, tenemos un curador de cine que tiene ya el ciclo de cine que preparamos. Cada ciclo dura 2 meses y tiene 8 películas diferentes. Cada fin de semana es una diferente. Pero siempre va en consonancia
con la obra que tenemos. Yo me imagino que la gente que trabaja acá también tiene mucho amor a su trabajo, ¿no? Sí, claro. O sea, desde el guardia que nos recibió hasta todo. Ha sido... No, el equipo es de primera, o sea, muy profesional, muy entusiastas, tienen mucha energía. Pues, como te digo, yo creo que para Torreón, en estos 11 años, como decimos, Torreón no es el mismo que hace 11 años, porque no cualquier ciudad tiene un museo de arte como este. Rosario, muchas gracias por esta entrevista para Península 3, aquí desde el Museo Musa, Museo Arocena. Arocena, en Torreón, Coahuila. Muchas gracias a ustedes por hacernos esta entrevista y darnos a conocer. Muchas gracias.